Muy bien. Entre conflictos se ha hablado bastante. Uno de esta semana fue precisamente de Fred y Andreín. Ponle play. Si Leo me hubiera dicho, me gusta otra persona más, pero también me gustas vos, que fue lo que me dijo. Yo, como hablé con él en el cuarto rojo, perfecto, no hay problema. Lo entiendo y veamos qué pasa. Pero, luego pensándolo aquí, dije, ¿qué pasa si nos están poniendo a prueba o algo así? Entonces a mí me molestó eso, porque no me gusta que me pongan a prueba, porque creo que soy muy claro y muy directo en lo que quiero. Realmente no estoy con rodeos, ni tampoco queriendo hacerle perder el tiempo a nadie, ni a mí. Que realmente yo dije, ok, aquí cierro esta puerta y listo. Y yo realmente cambio las cosas así de golpe. Puedo estar bien ahorita, pero sucede algo, digo pum, y cambio de página. Ya está hecho. O sea, ya aprendí, ya la sufrí. No soy alguien que se equivoca dos veces, aprendo la primera. Metí la pata, lo repito nuevo. Pero ya está hecho. No estoy molesto. O sea, no estoy con miedo tampoco si el día de mañana estoy al frente y me voy. Para nada, estoy bastante tranquilo. Porque sé lo que hice, sé todo eso, así que es a tomármelo con calma. Pero tus actitudes que tomaste fueron porque alguien te dijo algo o porque tú sentiste. Eso quiero saber. Entonces lo que hiciste conmigo fue jugar. No, lo que hice contigo no fue jugar. Simplemente que me llamaste la atención, pero realmente no llegué a sentir nada más. Y por eso preferí cortarlo de una y de golpe, antes de que pase más tiempo y estemos más cercanos y realmente sea peor. Es que yo no tengo problema con eso, solo que eso se une a todo lo que has actuado. Que ya pudiste cometer un error conmigo y para mí siempre voy a tener una desconfianza y mi punto de vista entiendo. No cambia. Pero pues no soy quien para juzgar y siento que has tenido como que has caído una y otra y otra y otra. Entonces, solo como te dije ese día, trata de ser sincero con lo que sientes y no te dejes llevar por nadie. Porque no concuerda con lo que dices y haces. No entiendo muy bien, pero primero dices que alguien te dijo, después dices que es algo tuyo. No, nunca dije. Pero eso decían. Eso dicen, pero nunca dije. Siempre respondo bastante general o dejo o me salgo por la tangente o digo lo que es, pero no respondí una cosa en sí. Dije algo muy amplio, porque no quería decirlo. Pero no fue que dije sí o no. Ya está, o sea, no, te agradezco de verdad, te agradezco. Si sientes algún resentimiento o algo, lo entiendo perfectamente. No, no es resentimiento, solo es como distancia. Qué bueno que aceptes que te equivocaste. Y pues nada, ya está. O sea, ya está. No es tan grave, nadie se muere. No, yo sé. Solo que quería escucharte. Totalmente. Nada más. Gracias. ¿Te puedo dar un abrazo? Aunque no lo quieres. Gracias, Andreina. En serio. Y trata de ser leal con tus sentimientos, porque a veces siento que no estás siendo leal. Muy bien. También el día de ayer este tema terminó un poco ágido. Andreina, le menciona varias veces aquí, alguien te dijo. ¿Tú sabes si alguien le dijo algo a Fred de ti? Ay, Vanessa, está bien. O sea, mira, yo hablé con él porque yo dije, bueno, o sea, estaba como que caminaba por toda la casa, no se sentía bien y sentía que, pues, pobre, o sea, sentía como que, chuta, qué feo sentirse así, de que llega como nuevo y parece que lo toman de títere a mi punto de vista, a mi percepción. Entonces sí siento que debo de como acercarme, pues, a ser un poco empática, pero pues me doy cuenta que después del acercamiento viene y me dice que me hago la víctima. Entonces siento que otra vez está siendo hipócrita y no está siendo sincero con lo que piensa y otra vez está echando para atrás. Entonces yo no tengo ganas ni de pelear con él, ni de discutir. El pensamiento que él tenga de mí, si él dice que yo soy una víctima o lo que fuera que sea, me tiene sin cuidado, en serio, para mí es su problema, él puede pensar lo que le da la gana.
Y pues, el programa, como siempre digo, el programa demostrará al final del día quién es quién. Las caretas que tienen, los títeres que tienen. Entonces yo estoy tranquila con eso y solo le di como un consejo, pero parece que igual otra vez está siendo como que echada para atrás, para adelante, como que miente, como que hay actitudes que vienen en común de ciertas personas que mienten, que echan para atrás, que echan para adelante. Entonces, bueno, yo solo digo que el programa demuestra. Y si eres sincero y real, pues el público se va a dar cuenta y nosotros los compañeros nos daremos cuenta. Y si no eres real y sincero, pues también se darán cuenta. Entonces, yo ya no tengo nada que decir de Frederick. Yo por eso me acerqué a él de buena onda, de chévere, pero pues otra vez en la pregala tomó unas actitudes que me parecen que otra vez está haciendo lo mismo, ¿no? De echar para atrás y para adelante. Entonces, para mí, la ley de que él allá, yo acá y todo eso. Ya. Ajá. O sea, como digo, prefiero... No, como yo digo, distancias honestas que cercanías hipócritas. Ok. Frederick, sé que ayer terminó, como bien decía la pregala, con una situación difícil, se puede decir, pero cuéntame cómo te sientes hoy. Para empezar, en ningún momento dije, creo que se malinterpretó por lo que me contaron, nunca dije que haya sido víctima conmigo. Fred. Independientemente que a lo mejor habías comentado que la broma fue como lo que te diste cuenta, sí le comentaste en algún momento que los sentimientos no se iban de un día para otro. Sí. Pero rápidamente fuiste por Mare. Sí, mentí. Mentí. Okay. Realmente yo la primera vez que me enamoré sufrí bastante y ordené mi cabeza de tal manera en que sí puedo cortar las cosas de un momento a otro. Sí lo puedo hacer, sí soy capaz de hacer eso. Mentí, lo admito. Y sí puedo hacerlo, sí puedo cortar los sentimientos de una. Y listo. ¿Siempre fue Mare, realmente? O sí, no sé si a lo mejor al principio debo admitir de que sí nunca hablé con Mare. La primera vez fue esa vez que estaba leyéndole el tarot. Pero sí en su mirada se notaba cierta calidez. No sé si era química o qué, pero en realidad no era nada más que eso. Entonces, fue a partir de la leída del tarot. Muy bien, Fred. No estás solo en esta competencia por el amor de Mare.